Creo que hemos vuelto a demostrar que estamos dispuestas a trabajar por el futuro y hemos de hacerlo juntamente con el resto de los actores. Pero quería terminar por donde empecé. Si la primera decisión, respaldada ampliamente con solamente 2 votos en contra del Parlamento, fue la ampliación del bono eléctrico a más familias, el establecimiento de un bono térmico, la última de nuestras medidas también se centrará en pobreza energética. Quedan semanas preciosas de acción de gobierno antes de entrar en funciones. Y el autoconsumo o la estrategia contra la pobreza energética de una manera integral, de una manera seria, de una manera solvente, deben estar en el frontispicio de este final raro de una legislatura corta, intensa, enormemente estimulante, enormemente enriquecedora, en la que, a mi juicio, el elemento más importante con el que hemos querido contribuir es sentar las bases de un debate diferente sobre el futuro que este país necesita debatir.